Calman, camina. Uno de nosotros debería quedarse por si regresa. No, Marty necesita terapia de grupo. Todos tenemos que ir. ¿Cuál es el camino más rápido a Gran Central? Oh, deberían tomar Lexington. ¡Melman! Ok, todos tomaremos Lexington. ¿Qué les parece, Park? No, Park es de doble sentido. Siempre te toca el rojo. Dicen que Bill Clinton estará en el auditorio. Claro que le arrojaremos popó, te lo prometo. Hubiéramos tomado Park. ¿Segura que es el camino más rápido a la estación Gran Central? ¡Yo qué sé! ¡Eso dijo Melman! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué creen? Ahí adentro hay lavabos donde puedes lavarte y miren... ¡Mentitas! Esta no es una excursión, Melman. Es una misión urgente para impedir que Marty destruya su vida. ¿Dónde está el tren? ¡Ah! ¡Aquí viene! ¿Qué te dijo Marty, Alex? Te pedí que hablaras con él. ¡Lo hice! ¡Lo hice! No lo entiendo. Me dijo, vámonos, y yo le dije, ¿estás loco? Y luego me dijo, tengo 10 años y tengo rayas blancas y negras. Y luego... Lo que tienes que hacer es tomar la 42 oeste. Ajá. A tu izquierda, después de Vanderbilt. Ok. Si llegas al edificio Chrysler, ya te pasaste. Ah, gracias, oficial. ¡Oye! ¡Espera la luz! Fenómeno. ¿Viste una cebra? Sí, sí, así es, una cebra. ¿Dónde estaba? Justo enfrente de mí. ¿Le doy un balazo? Negativo. Entonces necesitaré más apoyo. Perdieron los Knicks. ¿Qué se va a hacer? ¿Dijo estación Gran Central o mi loción huele a tamal? ¡Es aquí! Estación Gran Central. Es grandota y es central. ¡No es una emergencia tan grande! ¡Tapa arriba! ¡Oiga, señora! ¡Toma esta! ¡Señora! ¿Cuál es su problema? ¡Oh! ¡Tranquilización, señores! ¡Eres un gatito malo! El tren a Miami acaba de salir. ¡En la torre! ¡Se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en trolebus! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Estoy bien! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Ay! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Qué susto nos diste! Tranquilos, estoy bien. Mírenme, estoy bien. ¿Estás bien? ¡Uy, está bien! ¡Uy, qué alegría! ¿Escucharon, Marty? ¿Está bien? ¡Uy, qué buena noticia! Porque quería preguntarte... ¿Cómo pudiste hacernos esto, Marty? ¡Creí que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No lo vuelvas a hacer! ¿Oíste, Marty? Sí, oíste. ¡Ey! ¡No teníamos mucho tiempo! ¡De lo que nos hiciste pasar! ¡Melman, rompiste su reloj! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Nunca, nunca lo vuelvas a hacer! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Alguien abrió el pico, muchachos! ¡No disparen! Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Si tienes popó, sácala ahora. Es la ley. Buenas noches, oficiales. No, 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 no digas nada, ¿sí? Como que tirar buenos rollos no es tu rollo, Marty. Ciérrala. ¡Shh! Hola, ¿qué tal? Sí, aquí no pasó nada, solo... Surgió una situación interna. Mi amigo se volvió loco. A todos nos pasa. La ciudad, el estrés y eso. Como que ya se deschavetó. ¡Ey! ¡No me digas que estoy deschavetado! Yo me encargo de esto, ¿sí? ¡Estoy! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Ya, deme chance, sí!